Esta historia comienza 4 años en el futuro, cuando los héroes de este mundo están peleando contra la reina demonio para acabar con la maldad de este mundo, o eso es lo que creemos. Acá conocemos a la princesa Flare, que es la heroína de la magia, a Bullet como el héroe de la pistola y a Blade como la heroína de la espada, así que comienza la pelea. Al principio están a la par con la reina demonio, pero al final ella demuestra su verdadero poder y los derrota. En este momento aparece nuestro protagonista, el cual es Keyaru, el héroe de la sanación. Acá él nos cuenta que si bien él puede curar a las personas, en ese mismo instante también ve sus recuerdos y traumas, por lo que siempre trata de huir por todo lo que siente. Pero a él lo controlan dándole una poción a la cual lo hicieron adicto, y la princesa lo humilla cada vez que puede. Blade lo golpea y Bullet hace lo mismo. Por eso mismo, al verlos débiles, él los deja a su suerte y él nos dice que derrotará a la reina demonio con sus propias manos. Y va a la pelea y comienza esquivando a los ataques de esta, y nos cuenta que un efecto secundario de curar a la gente es aprender las habilidades de aquellos a quien cura, y así con todas estas habilidades aprendidas logra llegar ante la reina demonio y la elimina, y ella se va con una sonrisa. Bueno, se acabó el anime, chao. Nada, mentira, justo ahí aparece Flare, que se curó con una pócima, y ella quiere quitarle la piedra filosofal que obtuvo de la muerte de la reina demonio, pero él le dice que en el pastel, que más bien se venga por todos los abusos que le hicieron, y que sanará este mundo podrido y lleno de corrupción, y decide volver al día en que su vida como héroe comenzó. ¿Qué pasará con nuestro prota? ¿Logrará su venganza o perderá en el camino? Si quieres saber, sigue mirando el video. Hola gente que le gusta el anime, ¿cómo estamos? Espero que con ganas de ver una historia de acción y suculencia. Pero antes, gente que le gusta el anime, ya pasamos los 50.000 suscriptores. Y como son los mejores suscriptores, les traigo un regalito. Es una app de radio de música anime, donde podrás escuchar muchos openings, endings y demás música relacionada. Además contiene un chat global para que conozcas gente con tus mismos gustos. Y si me encuentras, salúdame. La aplicación está en el Play Store, libre de hackers. Te dejo el link en la descripción. Ahora sí, seguimos. Y bueno, ahora sí comienza de nuevo la historia. Y vemos a Keyaru despertar y que Ana, su madre adoptiva, se acerca a ver si está todo bien. Este le cuenta que soñó con que era un héroe. Ella le dice que ya muy pronto será un adulto y que quizás lo escojan como héroe, y él responde que no importa lo que sea, él solo quiere pagarle por haberlo criado como un hijo. Ay, qué buena gente. Luego este se va a recoger manzanas y escucha una voz y entra en trance, y llega a un lago donde invoca un espíritu. El prota le pide la vista de los espíritus, que todo lo ve, y así consigue un ojo mágico, y pues recuerda todo lo que les conté al principio, y dice que comenzará su venganza, pasan los días y le llega la marca del héroe sanador, y este en una comienza a crear resistencia, comiendo hongos y hierbas para que no se haga adicto a las pociones de la princesa. Así que llega la princesa y recluta a Keyaru, y este se hace el sorprendido y le sigue la corriente. Se despide de su madre y se va con los demás. La princesa se muestra muy amable. Una vez llegan al palacio, se da cuenta que el rey tiene muchísimo poder mágico, así que no hará nada mientras él esté, y este lo nombra el héroe sanador. Ya de noche, una de las sirvientas se mete a su habitación porque piensa que si está con un héroe subirá su potencial. Y bueno, es hora de... ¡Es hora! De la suculencia. Y así pasaron varias noches con varias sirvientas. Mientras él absorbía sus habilidades y recuerdos, pasaron los días y conoció a Kureha, una espadachina prodigio que con sus habilidades rivaliza con los héroes más fuertes. Ella perdió un brazo en batalla, así que le pide que la cure, y este lo hace. Ella recupera su brazo, pero él queda en shock por todos sus recuerdos. Y antes de irse, Kureha le dice que le devolverá el favor algún día, mientras que la princesa le dice a su lacayo que este héroe no sirve para nada. Pero el lacayo le dice que tiene potencial, a lo que Flare responde que haga lo que tenga que hacer para que sirva de algo, y no le importa el método que use, así este método lo destruya. ¡Qué basura! Así como la gente que no se suscribe a este canal, así que suscríbete a este canal ahora mismo. Pasan los días, y como el prota se niega a usar su poder de nuevo, por el trauma ocasionado, la princesa lo encierra y comienzan los abusos. Aquí es donde lo vuelven adicto, y comienzan los maltratos y depravaciones, donde por ejemplo, una chica se toma los fluidos del prota, pero otro se la quita de la boca. ¿What? Porque piensa que puede hacerse más fuerte. Y bueno, la princesa sigue siendo una bitch, y en una de esas le patea las Dragon Balls al prota, humillándolo más. Pasaron más días y curó a más personas mientras él absorbía sus habilidades y experiencias, pero por las noches lo maltrataban como de costumbre. Y así pasaron 6 meses. El rey salió del país y llegó la hora de la venganza, de la venganza. Pero el capitán Renard lo captura, o sea, todo fue por gusto. Este le dice a la princesa que él dijo algo muy importante. Ella se lo lleva a su habitación y ahí este elimina a sus guardias y se revela como
como que Yaru, en una, le quita su magia y comienza la venganza. Primero le comienza a doblar los dedos y le dice que si no grita hasta que le doble el último, parará con su venganza y la perdonará. Ella aguanta, pero cuando ya le faltaba un dedo, él la sana y comienza de nuevo. ¡Qué hijo de perra! La cuestión es que ahora sí le devolverá todas las profanadas que le hicieron, pero ella no quiere, así que el prota le da a elegir entre una vara de acero caliente o una de carne. Ella obviamente elige la de carne, así que es hora de... ¡Es hora! Del sin respeto. Luego de su venganza, él le cambia el rostro a Flare y le borra los recuerdos. Y aprovecha el caos y se la lleva con él. Y de paso, hace parecer que ella murió y que todo fue culpa de Reinhardt. Y él también se cambió de rostro para que no le encuentren. Flare al despertar no sabe quién es y no sabe quién es el prota. Él le dice que ella es su asistente, Freya. Y bueno, juegan al vivo y al muerto. Y luego, él se presenta como Killarga, el profanador. El héroe sanador. Y bueno, para no ser descubiertos, ellos abandonan la capital y de camino, el prota nos dice que ahora buscará vengarse de Blade y Bullet, los otros héroes, y recuerda cuando estaban en un campamento donde Freya, después de usarlo, lo patea en las esferas de dragón y lo humilla. Luego de esto, Blade lo golpea y lo besa porque él lamió a la princesa. Bueno, a ella le gustan las tijeras, pero odia a los hombres. Y en la misma noche, como último premio, Bullet lo esperaba para hacer lo suyo. A su madre, pobre prota, con razón busca la venganza. Pasan los días y llegan a la Narita, y al llegar, se dan cuenta que hay gente enferma por varios lados y se percatan de que el agua está envenenada, así que hacen un antídoto con la sangre del prota y se lo venden a un mercader. Con el dinero se van a comprar una esclava. Acá encuentra a esta lobita del clan Lobo de Hielo llamada Setsuna. Al examinarla se da cuenta que no podrá elevar más su poder, pero como ve odio y rencor en ella y reconoce que también se quiere vengar de alguien, le recuerda a él mismo y la compra. Después que Yarga la cura y ve todo su pasado, de cómo entrenaba y no podía ser más fuerte, y de cómo llegaron los humanos a atacar su pueblo y a esclavizar. Y eso concuerda con uno de los recuerdos que obtuvo de Reinhardt. Setsuna solo quiere vengarse de los humanos que esclavizaron a su pueblo, así que el prota decide darle la medicina para salvarla y se la pasa con un beso. Setsuna se levanta y lo cachetea, a lo que Freya sale en su defensa y le dice, malagradecida, ¿cómo haces eso después que él te salvó la vida? La situación se calma y mandan a Freya a comprar comida, y Setsuna aprovecha que el prota no la ve para atacarlo, pero no puede hacer nada contra él, y ahí mismo él le aclara que ella no podría salvar a su pueblo sola, así que le dará la oportunidad de crecer para ser más fuerte, pero para eso él necesita que le dé su verdadero nombre, el nombre que está grabado en su alma. Eso haría que prácticamente ella sea controlada de por vida por el prota, pero primero ella le pide salvar a su pueblo y luego le dará su verdadero nombre, así que el prota, para cerrar el trato, le dice que hará su vasija de poder más grande, y eso indica que habrá suculencia, así que es hora de... ¡Es hora! Desabrociar. Y bueno, es hora de salvar al clan de los Lobos de Hielo. Y el prota y su grupo llegan y justo ven cómo están esclavizando a su gente. Y el clan sale a defender a los suyos. Y en ese momento, el prota ingresa a la batalla, haciéndose pasar por el héroe de la espada. Y rebana a diestra y siniestra. Y se gana el clan diciendo que viene de parte de Setsuna. Ella hace su aparición eliminando al resto, cumpliendo con su venganza. Y bueno, ganan la batalla. Y luego purifican el agua que bebían las personas de la ciudad para que no haya más enfermos. Ya luego, para terminar, el prota y Setsuna tienen otra clase de batalla, y ella le da su verdadero nombre, así que ahora le pertenece totalmente al prota. Por otro lado, el rey perdonó a Reinhardt, que tiene la cara del prota, y le dio permiso de encontrar a Killarga para vengarse. Pasan los días y de camino a la ciudad se toman el día y como están aburridos se ponen a hacer un trío musical en medio del bosque, así que es hora de... ¡Es hora! La mamá. Cuando llegan a la ciudad, un indigente le habla a Killarga y le dice que quiere comprar a Setsuna. Este lo rechaza, pero este lo ataca, pero es neutralizado, y Killarga se da cuenta que es un desertor del ejército y le dice a Setsuna que lo elimine. Luego el mercader quiere la receta de la cura y se da una tensa negociación donde casi se arman los putazos. El prota decide vender la fórmula porque de todas maneras ya purificaron el agua y muy pronto dejarán de haber enfermos. Y mientras que caminaban, de la nada es atacado por Kureha, que viene a eliminarlo por acabar con los soldados que atacaron al clan de Setsuna. Setsuna le dice que más bien él protegió a su pueblo de los soldados del imperio. Lo mismo repite Freya, pero ella piensa que el prota les lavó el cerebro. Bueno, Kureha tiene razón, pero en lo de los soldados muertos, no. Kureha derrota a Freya primero y ahí comienza la pelea.
El prota termina perdiendo un brazo, pero de inmediato lo recupera para agarrar a Kureha y hacerle ver todo lo que los soldados hacían, y ella quedó en shock. Después el prota la despierta y le sigue contando todo lo que hace el reino, aunque ella no le cree, así que muestra su verdadero rostro y muestra a la princesa, y ella le dice que Kejarga le salvó la vida y que ellos se dieron cuenta de lo corrupto y podrido que está el reino. Y bueno, Kureha se la cree y le dice que lo ayudará a salvar al mundo, pero antes van a hacer las paces y se lo chapa, pero era por un afrodisíaco que dejó el prota, y ya saben lo que viene, así que es hora de... ¡Es hora! De leer la Biblia, hermanos. Pasan los días y Kureha está más templada que cuerda guitarra del prota, y las demás chicas como que están celositas, pero en eso escuchan que están buscando al prota y salen a ver y se dan cuenta que los soldados del reino tienen de rehenes a los aldeanos del pueblo del prota. Los soldados dan recompensa por el paradero de Kejarga, así que este manda a Kureha a espiar a los soldados del reino. Kureha vuelve y le dice que su aldea fue destruida. Luego él se hace pasar como el desertor de la otra vez y le manda un mensaje a un soldado, y el prota le pregunta sobre la gente de su aldea, y este soldado le dice que el capitán profanó a la madre adoptiva del prota delante de todos en la aldea. El prota recuerda y dice que ella fue la única que le dio amor puro, y su memoria lo mantuvo siendo un humano y no permitirá que esto quede impune. Ya después el capitán cae en la trampa y se reúne con el prota. Una vez ahí, todos los soldados se desmayan y toma el capitán, y ahí se da cuenta todo lo que le pasó a su pueblo y ve a su madre abusada y se vengará por ella. Así que convierte a Reynard en una mujer y la deja con 4 grandulones para que le hagan lo mismo que le hizo a su madre. Luego corre a buscarla, pero llega muy tarde, ya que solo puede ver su última sonrisa y no la pudo salvar. Por eso, gente, recuerden: la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Ya luego se va a ver a sus waifus y pues activa el peinado follador y le dan un poco de calor al body, pero con tristeza y entre lágrimas. Y jura vengarse de este reino por todo lo que ha perdido. Y ahora conoceremos a Norm. Esta es la hermana menor de Freya, la cual quiere casar al prota y planea hacer una ejecución de inocentes en un coliseo para atraer a Kejarga. Kureha le confirma que Norm ya está en el reino y el prota la recuerda que en su vida pasada ella fue la única que se dio cuenta que ya había recuperado su cordura, así que es la más inteligente del resto. Llega el día de la ejecución, así que el prota se presenta para salvar a los inocentes en medio del coliseo, diciéndole al jefe de los soldados: manos te van a faltar para pelarme la verdura. Y comienza la masacre. El prota va dando putazos y eliminando soldados sin ningún esfuerzo, pero en medio de la pelea activan una barrera mágica para debilitarlo. Pero el prota cambió el hechizo para que los afectados fueran los soldados, que llevaban unos collares protectores. Luego aparece Freya en una proyección y les dice a los espectadores que el gobierno es el corrupto y está eliminando a gente inocente, como los semi-humanos y a la aldea del prota. Y para que le crean que es la princesa, ella canta una canción y usa su magia para acabar con la barrera y les pide que luchen a su lado. Así que la gente se rebela y va en contra de los soldados y los acaban. Ya después el prota se despide de Kureha, que irá al reino a seguir consiguiendo información para él. Y ella le dice que Norm irá a la ciudad de Vranika, así que Kejarga va para esa ciudad también, ya que busca a la reina demonio. Ya en el camino y de noche, pues le meten un poco de calor al body. Ese verga es mi ídolo a la verga. Ahora el prota también está interesado en obtener un arma divina. Estas primero son piedras preciosas que luego se transforman en un arma que aumenta el poder de su portador. Más tarde llegan a la ciudad de Vranika, donde se dan cuenta que los demonios, semi-humanos y los humanos viven en armonía, y no es como el reino indica, que los demonios son malos y manipulan a los humanos. Al rato se meten en una taberna donde comparten mesa con un humano y un demonio. Estos les cuentan que esta ciudad fue abandonada por el reino y que ahora viven en armonía y hasta pagan impuestos por medio de la sangre. Y al rato aparece esta chica pelinegra, que en una que Kejarga la reconoce como la reina demonio, pero aún no es peli blanca como la del futuro, y al examinarla se da cuenta que es una candidata a ser rey demonio. Ahí mismo también se entera de que existe un rey demonio, pero que los demonios de esta ciudad no lo conocen, así que el prota les cuenta que conoció un rey demonio que se parece a la chica pelinegra que acaba de unirse, y les dice que es igual a ella por su pelo negro y sus ojos rojos, solo le faltan las alas negras y el pelo gris. El demonio de la mesa le dice que no diga eso porque esas son características del clan ala negra de demonios, y que además el actual rey demonio ha mandado a eliminar a ese clan porque son un peligro para él. Entonces, cuando la chica pelinegra se iba, el prota le dice que se defienda del ataque que está por llegar. Y ¡pum! Todo vuela en pedazos. El grupo del prota se defiende, pero la pelinegra fue herida y la paralizaron. Así que le pide ayuda al prota. Este la defiende, acabando con uno de los atacantes, y se la lleva. Ya después, ella se presenta como Ivy del clan Ala Negra. El prota le ofrece protección y venganza, y además que si se queda con él, conseguirá aliados y podrá hacerse más fuerte para convertirse en el próximo rey demonio. A lo que Ivy le pregunta
pregunta qué ganaría él con eso, y que Yarga le dice que él solamente quiere que elimine al rey demonio y le entregue el corazón de este, o sea, la piedra filosofal, y ella le dice que lo pensará. Al día siguiente, Evie se despierta y ve al prota jugando a las luchas con sus chicas, y esta se ruboriza de tener al titán colosal enfrente. Ya después, en el almuerzo, el prota le pregunta si acepta el trato y ella dice que sí. Desde ahora, ya es del grupo de prota. Luego ella menciona que puede invocar al dios Caladrius para su protección, y este es una especie de ave que cura y propaga enfermedades. Que Yarga, el que la tiene larga, quiere ver al dios, pero Evie le dice que primero tiene que cumplir ciertas condiciones, y una de ellas es viajar alrededor del mundo. Ya en la noche, Evie escucha cómo que Yarga, el que la tiene larga, juega las luchas con sus chicas, y ella también aplica los dedos de furia a distancia. ¡Es una niña! ¡Déjame en paz! Después, el prota y Setsuna van por los hombres bestia que atacaron en la taberna. Y para comenzar, el prota le tira una poción afrodisíaca a esta especie de toro, y este en una va y perfora a uno de los hombres bestia. Luego Setsuna acaba con uno de ellos, y los demás son encerrados con el toro, y les preguntan si son los únicos que saben de que Evie es una candidata a ser rey demonio. Ellos responden que sí y le piden que lo deje en paz, y el prota les hace caso y se va, pero el toro despierta y fácil los perforó a estos también. Pasan los días y conocen a este mercader llamado Carman, que les vendió un báculo y se hacen amigos. Luego que Yarga, que la tiene larga, ve a lo lejos que llegó Norm a esta ciudad, pero no llegó sola, sino que también llegó Blade, la heroína de la espada, y además trajo a Ojo de Halcón. No este Ojo de Halcón. Después el prota le va a vender potenciadores curativos y de resistencia a Carman, que ya es su amigo, y él de paso le cuenta que Blade está abusando de las chicas del lugar, y le dice que ella siempre frecuenta un bar conocido, así que Yarga, que la tiene larga, arma un plan para su próxima venganza. Él mismo usa sus poderes para transformarse en una mujer, pues no permitirá que toquen a sus chicas. Luego las chicas lo maquillan y él sale a buscar a Blade, y se la encuentra en el bar. Comienzan los brindis para hacerse amigas, y cuando el prota ya se quería ir, Blade le pone algo en la bebida y se la toma, pero se la pasa con un beso, y bueno, el prota se duerme. Y cuando están de salida, el padre de una de las chicas abusadas ataca a Blade, pero el prota se deshace de él para que no lo elimine, así que comienza la pelea, pero Blade no se anda con juegos y activa el poder de su espada, que le aumenta sus habilidades, así que en una deja fuera del combate al prota, y pues lo lleva al ring para aprovecharse del prota, y en medio de la sabroseada se dio cuenta que él era un macho. Esto me recuerda a este anime, si lo quieres ver te lo dejo aquí, y esto le da tanto asco que se va a vomitar, así que el prota aprovecha y la paraliza para que no toque su espada y la deja fuera de combate. Al despertar, que Yarga, que la tiene larga, trae una especie de zombies profanadores y le dice a Blade que si desea salvarse, lo único que tiene que hacer es atenderlos bien hasta el amanecer, de lo contrario ellos se la comerán. Y bueno, primero la usan un rato, pero no aguanta más y se la terminan comiendo, y el prota se lleva su arma sagrada. Pasan los días, y mientras que el prota vendía más sueros potenciadores, es sorprendido por Ojo de Halcón, y este le pregunta por qué los observaba de lejos. El prota le da una excusa, y luego Ojo de Halcón se va sospechando de él, pero no pasó nada. Ya luego en casa, el prota invoca su arma sagrada, y la esfera se transforma en la armadura sagrada Georgius, que prácticamente lo hace inmortal. Y para celebrar, va donde sus waifus, y ya saben lo que toca, es hora de... ¡Es hora! Evie no es parte, pero está con Eduardo. Pasan los días y Norm sale a decir que va a liberar a los humanos de los demonios, ya que son controlados por su sangre. Los humanos le dicen que es mentira, porque ellos la dan de manera voluntaria y la reclaman por esto. A lo que Norm toma esto como que los demonios les han lavado el cerebro a los humanos, así que da la orden de acabar con todos los demonios y opositores, y comienza la masacre. Y justo por ahí estaba Carman, y este también fue eliminado. Y que Yarga, el que la tiene larga, se molesta por la muerte de su primer amigo, así que lo vengará. Y se dirige al castillo, eliminando a todos los soldados que puede con su nuevo poder. Por otro lado, aparece Freya y les dice a los soldados que ya se detengan, que este pueblo es un reino pacífico y que ningún demonio se ha aprovechado de los humanos. Pero en realidad esto es una distracción para que Yarga, que la tiene larga, llegue al castillo. Elimina a los guardias y en una se enfrenta con Ojo de Halcón. La pelea fue buena, pero al final el prota lo acaba con su arma sagrada. Y bueno, se lleva a Norm y ahora se vengará de ella porque mandó a atacar su pueblo y por la muerte de Carman. Y que Yarga, que la tiene larga, hace pasar a Freya en modo furra, y le dice a Norm que tiene que aguantar hasta mañana los toqueteos suculentos de Freya, y si no aguanta, pues él le borrará la memoria y será una esclava como su hermana. Y bueno, resulta que ella no aguanta, así que el prota aprovecha la oportunidad y comienzan a jugar a las luchas entre los tres. Ya después, este le borra la memoria y la vuelve Ellen, su hermana menor perdida, y que recién la acaba de encontrar en esta ciudad. Al día siguiente, se le completa el ganado con Cureja, y bueno, para celebrar el reencuentro, habrá suculencia en grupo, así que es hora de... ¡Es hora! Duro contra el muro, macizo contra el piso.
Bueno, todos menos Evie, que todavía no cae. Ella sigue aplicando justicia a mano propia. Por otro lado, el rey llamó a Bullet para casarlo. Y bueno, para terminar esta temporada, que Jarga, el que la tiene larga, se va a la tumba de Kerman a dejarle flores y nos confiesa que al principio solo quería vengarse de sus waifus, pero les ha agarrado cariño y no las quiere perder. Así que Suaren queda conformado por la maga Freya, la feroz Setsuna, la espadachina Kureha, la estratega Norm y la próxima rey demonio Evie. O sea, está ganadazo. Y fin. Después de ver este anime, lo único que tengo que decir es que... ¡es un chingo de por! Y ahora dime, ¿qué te pareció el anime y cuál fue tu personaje favorito? Házmelo saber en los comentarios que lo leeré con gusto. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este resumen, apóyame suscribiéndote a mi canal con solo un clic, que es gratis. También manosea la campana y deja tu manito arriba. Eso me anima a hacer más videos. Y otra manera de apoyarme es compartiendo mi contenido y obvio, como ya saben, comiéndose toditita la publicidad. De esta manera, Kai y Kira pueden comer sus croquetas y te lo agradecerán. Esto fue Kaifuku, Yuksushi, no Yarinaoshi. Resumen en un video. Gracias por ver y espera más videos. Chao.